Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando en aflicción está, tú me enseñas a Buenas noches, vamos a orar un poco antes de comenzar. Señor, gracias, Padre, por este tiempo y por este día. Gracias por Cristo, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por la Biblia. Señor, que tú nos concedas esta gracia de poder entender lo que tú tienes para con nosotros a través de esta primera carta de Juan y que tú nos dé también el favor de tu gracia para aplicar correctamente también tu palabra, Dios. Tenemos hambre y sed de ti, Dios. Queremos ser hombres y mujeres transformados por tu poder, por la vida de tu Espíritu Santo, donde nuestras mentes sean diferentes, sean renovadas, sean transformadas, porque sabemos que solamente de esa manera nosotros no solamente pensaremos diferente, sino que también viviremos de manera distinta, Dios, más a tu agrado, más cercano a tu palabra. Oh Dios, enséñanos tú, Dios, por tu palabra. Y que tú puedas obrar poderosamente, no solamente en nuestro entendimiento, sino en nuestro corazón, Dios. Gracias, te pedimos en el nombre de Jesucristo, que tú nos traigas ese entender tuyo. Amén. Vamos a seguir con la carta de Juan. Estamos en los dos últimos versículos de esta carta donde estamos finalizando todo cuanto hemos visto en este tiempo atrás, lo que Dios nos haya podido enseñar, lo que nos está enseñando y también lo que pueda enseñarnos de aquí en adelante todavía, antes de que finalicemos estos 105 versículos. Pero como he dicho en reiteradas ocasiones y vuelvo a reiterarlo, esta es una carta especial, para mí en lo particular, y yo creo que todo lo que estamos viendo tiene que ver con su gracia, con su misericordia en nuestras vidas. Y solamente en esta manera, cuando nosotros lo vemos como el Espíritu Santo está enseñándonoslo, es que nosotros podemos aferrarnos, ¿verdad?, y poder tener este deseo de vivir como nos está aquí conduciendo la propia palabra de Dios. Y estamos en estos tres últimos saberes que Juan está dando, bien, pudiéramos decir, en esta postdata, sus últimas palabras como recordatorio, como algo más que tiene que decirnos ya cuando va a finalizar esta carta. Y estos tres saberes tienen que ver mucho con el principio que Juan tuvo inicio al escribir su carta. Me gustaría empezar donde iniciamos, al principio de la carta de Juan, en estos cuatro versículos. Juan nos dijo al principio de la carta lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.
No sé si notas, pero estos tres saberes, sobre todo este último que vamos a tratar de exponer esta noche, el versículo número 20, está vinculado, están unidos. Es decir, Juan va a acabar esta carta como había iniciado al principio de ella misma. Y por eso es que en el versículo número 20, que es el texto que nos toca en esta noche, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hace énfasis dónde es que se encuentra la vida eterna. Este saber, hemos dicho, es el último de estos tres saberes, que es un saber donde Juan usa, creo que son 13 veces, si no me equivoco, a lo largo de toda la carta, ese verbo oida en griego, donde tiene que ver con algo que es de la percepción, o sea, de nuestro sentido, de cómo nosotros comprendemos y entendemos lo que Dios nos está enseñando. O sea, tenemos credibilidad, tenemos convicción, tenemos certeza de que lo que Dios nos está enseñando con respecto a este saber no es solamente algo para nuestras mentes que nosotros olvidemos y nada más, sino que este saber es un saber que marca nuestras vidas. Es un saber en el cual nosotros adquirimos comprensión y entendimiento. Bueno, cuando Juan viene enseñándonos desde el versículo número 18, pero sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos nuevamente, dice, que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero ahora nos está enseñando aquí en el versículo número 20, pero sabemos. Es como que sabemos, como dice en el versículo número 18, que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, somos guardados por Cristo. Sabemos, como dijimos la semana anterior, que somos ¿de quién? De Dios, y el mundo entero está ¿dónde? Bajo el maligno. Pero Juan ahora hace énfasis y dice, pero. Este tercer saber como que concluye. Dijimos que aquí es donde entra la aplicación. Hasta entonces estamos sabiendo, pero Juan trata de que nosotros podamos apreciar que lo que Juan quiere es que nosotros no solamente sepamos que es algo necesario, sino que estemos. ¿Estemos en quién? En Cristo. Pero este saber que estamos viendo, este último de estos tres saberes que Juan nos viene enseñando en cuanto a la afirmación que está dando en esta postdata de quién es Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros, de quiénes somos nosotros por medio de Cristo, y el entendimiento que Cristo mismo nos ha traído para que nosotros no solamente nos conformemos con un conocimiento que es necesario, sino que tengamos la posición en Cristo. Dijimos, creo que fue el domingo, que el apóstol Juan no usa en ninguna de sus cartas, y se le atribuye 13 cartas a lo largo de todo el Nuevo Testamento, ninguna vez usa la palabra cristiano, y cuando se dirige a los cristianos, precisamente él se dirige más con la frase, los que están ¿en quién? En Cristo. De modo que si alguno está ¿en quién? En Cristo. Y este es un sinónimo del cristiano. Pero Juan usa este verbo, el verbo estar. El verbo estar es un verbo que usa y que define lo que es una posición. Tú estás sobre algo, sobre alguien. Por eso este saber como que tiene algo más, más fuerte, más enfático en cuanto a lo que viene enseñándonos Juan. Nota como dice en el principio, pero sabemos. Estamos sabiendo, pero ahora sabemos, dice la Biblia de las Américas, y sabemos como algo más profundo que concluye estos saberes. ¿Qué es lo que Juan dice? Nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Esa sería la primera parte del texto. Y la segunda parte del texto dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es un texto que personalmente se le puede sacar tres partes y bien pudiera enseñarnos grandes cosas en cuanto a doctrinas, no solamente del entendimiento que obtenemos por medio de Cristo mismo, de su Espíritu Santo, a través del único medio de la palabra, sino que también nos enseña sobre un conocer al que es verdadero. Nos está enseñando. Este verdadero es contrastado después con el último versículo, a guardarnos de los ídolos.
Juan no está sacando aquí la palabra verdadero, que es la palabra, viene de aletes, verdadero, auténtico, algo legítimo, aletinos, es en el griego, sino que esta palabra es la que contrasta todas las enseñanzas gnósticas de las cuales estaban distorsionando la imagen de Cristo. Claro, Juan va a dejar esta carta y Juan va a hacer énfasis encabezando esta palabra. Estamos en el verdadero. No solamente estamos conociendo al verdadero, sino que tu posición y mi posición, como dijimos el miércoles anterior, es una posición de sumo privilegio. Nosotros somos de Dios, tú y yo somos propiedad de Cristo, cada quien de nosotros, y supongo que por eso hemos escogido un poco más lo de los estudios, todos los que estamos aquí somos cristianos, o casi todos, creo que siempre es bueno decirlo. Y yo creo que esto es algo que tú y yo tenemos que tener en mente, es algo que creo que es algo que no debemos de dejar de recordarnos entre nosotros, que nosotros somos propiedad de Dios. Nosotros somos de Dios, por Cristo. Dijimos el domingo que Dios no nos ha dado la salvación por causa de Cristo, no es lo que Dios ha hecho, Dios nos ha dado a Cristo mismo, que es muy distinto. Él es el Salvador del mundo. No se puede hablar del Salvador como una enseñanza desvinculada de la persona. No. Cristo es el Salvador. Así que cuando Dios nos salva por medio de Cristo, Él no te está dando la salvación por causa de Cristo mismo. No. Él nos está dando a Jesucristo mismo, al Hijo de Dios. Y ahora la pregunta que debe de surgirnos a cada uno de nosotros, ¿quiénes somos nosotros para que el Padre nos dé al Hijo? Y si nos ha dado al Hijo, por tanto somos cristianos por el Espíritu Santo, ¿cómo nosotros estamos viviendo a Cristo? ¿Cómo nosotros estamos sirviendo a Cristo? ¿De qué manera estamos caminando en Cristo? Juan está llevándonos a un punto donde quiere como abrir el panorama de nuestro entendimiento para que podamos apreciar dónde radica en el corazón la persona de Jesucristo. Por eso es que dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Esa es una gran verdad que nos enseña desde el Antiguo Testamento con respecto a las profecías del Mesías. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, empezando por Génesis capítulo 3, versículo número 15, la primera promesa mesiánica, sabemos todo, tiene que ver con Cristo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es lo que Dios está diciendo aquí a la serpiente. Y nos está hablando de la simiente de la mujer del cual vendría Jesucristo. Nosotros vemos que toda la Biblia, los 66 libros, nos están hablando del Mesías, de Cristo. Hasta entonces en el Antiguo Testamento como algo profético, algo que se estaba anunciando. Pero en el Nuevo Testamento nosotros vemos con toda la claridad el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, la verdad de Jesucristo mismo. Y son múltiples textos que nosotros podríamos leer y ver en muchos lugares de las Escrituras con respecto a la venida de Cristo. Pero la Biblia nos enseña de manera contundente que Cristo vino ¿a dónde? Al mundo. Aún si tuviéramos que exponer un pasaje de los muchos que también tenemos en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, nos está enseñando, Él siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. No sé dónde escuché el otro día, si era una predicación a alguien, le dije a Marcela, no me acuerdo, o alguien comentamos aquí o algo. Cristo nos humilló a los hombres. Y no sé, pero quiero recalcar un poco esto. Cristo se humilló a sí mismo. Eso sí que es grandioso. Pero Cristo no vino a humillarse a la criatura. No, Él era el Creador. Dice la Biblia que Dios se humilló a sí mismo. Haciéndose, pues, tomando la forma de hombre. Haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Dice que por lo cual Dios también le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesucristo, dice que toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesucristo es Él, el Señor. Y habla en este estado también y habla también en el futuro. Le saltó hasta lo sumo el Padre.
Ese es un buen pasaje que Pablo desde la prisión de Roma está enseñando a los filipenses. La divinidad de Cristo y su humanidad. Así que esta es una gran verdad, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Nosotros tenemos un grandioso privilegio. Nosotros no solamente hemos oído del Evangelio, nosotros estamos comprendiendo y entendiendo el Evangelio y estamos creyendo por fe el Evangelio, lo que todo el Evangelio eterno nos está enseñando de la persona de Jesucristo. Pero es el Hijo de Dios quien ha venido y nos ha dado a nosotros entendimiento. Y eso es muy especial. Y cuán importante es que tú y yo sepamos las cosas como Dios quiere que las sepamos. Qué importante es este entendimiento que proviene de Dios. No es un conocimiento intelectual que tú y yo nos esforzamos por adquirir. Eso sería información. No, lo que nos está enseñando es un conocer a Dios. Tener una comprensión, un entendimiento de acuerdo a Cristo. Es el Hijo de Dios mismo quien vino, dice la Escritura, y nos ha dado entendimiento con un solo propósito y un solo cometido. Y dice la preposición para conocer al que es verdadero, para conocer al Dios único y verdadero. Es decir, que Él vino dando entendimiento, no solamente para conocer al Padre, sino que para que nosotros también podamos conocer a Cristo por medio del Padre, por medio del Espíritu Santo. Porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos que el Hijo de Dios vino o ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Si nosotros vemos ahí mismo en el capítulo 5 de la primera carta de Juan, en el versículo número 13, es muy importante que nosotros tengamos certeza de las verdades de las Escrituras, de lo que Dios nos enseña. Y Juan ya nos ha dicho con anterioridad, dice, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, ¿para qué? Para que sepáis que tenéis, ¿qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que nosotros sepamos. ¿Tú y yo estamos sabiendo las cosas como Dios quiere que las sepamos? No con respecto a nuestra opinión, ¿verdad? O a nuestro conocimiento, o a nuestra creencia, o inclusive a lo que más se pudiera aproximar de lo que la Biblia nos enseña, que más cerca pudiéramos estar cada quien de nosotros. No, la Biblia nos está enseñando lo que es el entendimiento que tenemos de Dios. Saber las cosas como Dios quiere que las sepamos, eso es algo muy especial. Tener certeza, tener esa garantía, esta credibilidad, esta convicción de lo que Dios nos está enseñando. Bueno, Juan es lo que dices, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Es esta la fe, ¿verdad?, en el Hijo de Dios, algo tan poderoso, que el autor de Hebreo cuando va a definir, por llamarle de alguna manera, porque no solamente define, sino que nos enseña cómo es la fe, en Hebreos capítulo 11, versículo número 1, es pues la fe, la certeza, dice, de lo que se espera, pero también dice la convicción de lo que no se ve. Y dice que sin esa fe, sin esa creencia, sin esa certeza, sin ese entendimiento, dice que es imposible agradar a Dios. Y nos especifica el por qué, porque es necesario que cada vez que nosotros nos acerquemos a Dios, creamos que le hay y que a la misma vez nosotros somos galardonador de los que le buscamos. Y nos empieza a dar de ejemplos de todo el Antiguo Testamento que precisamente marcaba la diferencia por la fe. Ellos conocían cosas de Dios que los otros no conocían. Tú y yo conocemos grandes cosas de Dios que los hombres en esta tierra no conocen. Y estas son las riquezas inescrutables, donde Cristo es poder y sabiduría ¿de quién? De Dios. Lo que tú y yo conocemos, igual no reparamos muchas veces en ello, pero lo que tú y yo conocemos es un tesoro incalculable. No es nada comparable a toda la sabiduría que el mundo mismo pudiera obtener en sí mismo, todos unánimes en un pensamiento. Nosotros como cristianos tenemos este entendimiento, ¿por qué? Porque sabemos que el Hijo de Dios vino y nos ha dado entendimiento, mira, para conocer al que es verdadero. ¿Cuántos hombres y mujeres en esta tierra están pensando que conoce a Dios, pero sin embargo están dentro de una religión, o de una filosofía, o de una enseñanza? No, solamente el Hijo de Dios
es quien nos hace conocer al verdadero, y el propósito de su venida tiene que ver con este entendimiento, con esta comprensión. Nos ha dado entendimiento para poder conocer al que es verdadero, para poder marcar la diferencia entre lo que es Dios y lo que no es Dios, quién es Dios y quién no es Dios, poder discernir lo que corresponde a la palabra de Dios y lo que no corresponde a la palabra de Dios, saber lo que es la verdadera religión y saber lo que es la falsa religión, saber lo que Dios aprueba y saber lo que Dios reprueba. Conocer al verdadero. Conocer al verdadero ha cambiado por completo nuestras vidas. El conocimiento que cada quien de nosotros tenemos como hijos de Dios ha cambiado por completo nuestra manera de pensar, y por tanto, cuando tu manera y mi manera de pensar es cambiante, ha sido transformada por Dios, nuestra manera de vivir lo va a hacer también. Porque dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo 23, versículo 7, que tal como el hombre piensa en su corazón, dice, así es él. Así que si nosotros pensamos diferente es porque Dios nos está dando un entendimiento diferente, y el entendimiento tiene que ver con una vida que es transformada por el poder de Dios. Es para vivir diferente. Bueno, Cristo vino para que tú y yo conozcamos al verdadero, para tener ese entendimiento correcto sobre su persona, su obra, su carácter. Y ahí tenemos los cuatro evangelios. Tenemos todo el Nuevo Testamento, tenemos el anuncio en el Antiguo Testamento. Pero digo, ¿has parado alguna vez y has comprobado leer solamente los cuatro evangelios? Yo estoy en ello. Ahora acabé de leer la Biblia y me quedé en los cuatro evangelios, leyendo en diferente versión. ¿Has probado alguna vez estarte por tiempo solamente los cuatro evangelios y conocer la vida de Cristo? Es algo tremendo. Solamente los cuatro evangelios. Y leer y releer, estudiando cada uno de ellos, viendo, comparando los evangelios sinópticos, la carta de Juan, el evangelio de Juan. Creo que es algo muy sabio, es algo bueno, lo digo a modo de ánimo, quien quiera hacerlo. Pasa tiempo leyendo solamente los cuatro evangelios. Estúdialos, léelos, y vas a ver el carácter de Cristo en una manera, vas a ver su amor, su compasión, vas a ver la doctrina que el Padre le envió para que no solamente hablase lo que solamente el Padre le dijo, sino para también hacer solamente lo que él vio hacer a quién, al Padre. Eso transforma nuestras vidas. Aún siendo cristianos, tener una correcta interpretación y un buen concepto de los cuatro evangelios transforma tu manera de pensar y la mía. Transforma tu manera de vivir y la mía. El ejemplo supremo nuestro, el ejemplo a seguir es Cristo. ¿Y solamente quién? Cristo. Y ahí tenemos en los cuatro evangelios la vida de Cristo. Y no por ello digo que los demás libros no estén, pero digo, los cuatro evangelios, lo más completo que nosotros tenemos para poder ver la vida de Jesucristo. Todos los héroes de la fe tenían algo distinto que los demás no tenían, ¿verdad? Y precisamente es, tenía un entendimiento de Dios. Ellos conocían cosas de Dios que los otros no conocían. Y esto no solamente era algo que le hacía vivir a ellos por fe, sino que entendían y creían las cosas también por fe. En Romanos capítulo 4, podemos verlo en el ejemplo de la vida de Abraham. Dice en el versículo número 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham, entre otros personajes del Antiguo Testamento, y también donde resalta en Hebreos capítulo número 11, dice que no se debilitó ¿en qué? En la incredulidad o en la falta de fe, sino que se fortaleció en fe, pero dice que este hombre se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Esta fe que nos está aquí relatando el apóstol Pablo a los cristianos en Roma, aquí en el capítulo número 4, nos habla de cómo él fue justificado. Pero el fortalecimiento de su fe nos está enseñando cómo él fue comprendiendo, entendiendo y teniendo un buen conocimiento, entendimiento de quién era Dios. Esto es lo que le hizo a Abraham no ceder a su incredulidad.
Y dice que luchó en esperanza contra esperanza. Pero él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y dime tú cómo tú y yo podemos dar gloria a Dios si no le conocemos. O sin tener un entendimiento correcto. Solamente podemos glorificar a Dios por medio de Cristo, pero sabemos que el Hijo de Dios vino para darnos entendimiento de quién es el verdadero. Solamente podemos glorificar a Dios cuando en verdad tú y yo nos dirigimos a Dios como Dios es. No podemos glorificar a Dios con una imagen distorsionada de Dios mismo. Pablo en Romanos capítulo número 1 enseña a aquellos hombres que cambiaron la imagen de Dios, del único Dios verdadero, por dioses falsos, imágenes, por la mentira. Abraham pudo glorificar a Dios, fortaleciéndose en fe, porque tenía el entendimiento de Dios. Él estaba conociendo a Dios. En nuestros días, si tú y yo no estamos conociendo a Dios, tampoco estaremos glorificando a Dios. El Hijo de Dios vino para que tuviéramos entendimiento. Nos ha dado ese entendimiento para conocer al que es verdadero. A lo largo de las Escrituras nosotros siempre vemos esta separación. Nosotros sabemos que el Hijo de Dios vino para darnos, para darte a ti y a mí entendimiento. Ahora, esto no es algo que tengamos que negarlo, es algo que está en las Escrituras, sino es algo que también pudiera o no debe de confundirnos. Pero Dios ha querido que seas tú y yo quienes tengamos entendimiento del verdadero, y posiblemente no en otros, o porque otros no hayan correspondido a lo que Dios le ha presentado. Pero la verdad es que tú y yo estamos aquí, y nosotros sabemos que Cristo vino para darnos ese entendimiento, para conocer al Dios único, vivo y verdadero. Y nosotros podemos ver esto a lo largo de todas las Escrituras. Juan mismo nos está enseñando aquí en su primera carta, en el capítulo número 2, y marca la diferencia de esta separación entre los que saben y tienen el entendimiento correcto y entre los que no saben, por tanto tienen el entendimiento corrupto, confuso. Y dice en el capítulo número 2 de la primera carta de Juan, en el versículo número 19, hablando nuevamente de tales gnósticos, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Salieron, estuvieron, no eran. Tú y yo no hemos salido, y hablamos de Cristo, no del lugar físico. Somos de Dios, como viene enseñándonos con anterioridad el versículo precedente, y estamos en el verdadero. Estamos conociendo al verdadero. ¿Por qué dice? Porque tenemos la unción ¿de quién? Del Santo. Y eso es muy importante. Es como nosotros tenemos la vida de Dios, por su Espíritu Santo. Así que nosotros somos de los que Dios ha enseñado, de los que Cristo nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, y estamos en el verdadero. Porque también es verdad que otros pudieran haber conocido, como tales gnósticos también, pero salieron porque no conocieron al único Dios verdadero. Es más, ellos estaban enseñando que Jesucristo no era Dios, y esto es lo que enfatiza el versículo número 20. Por eso Juan dice: estamos en el verdadero. Él es el único. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Nosotros estamos, todo lo demás es mentira, es falso. Pero nosotros, por su gracia, estamos en el verdadero. Y esto lo podemos ver por todas las Escrituras, ¿verdad? No es algo nuevo. Nosotros nos encontramos en el Sermón del Monte, en la predicación misma de Jesucristo, donde nos enseña sobre la puerta ancha y por tanto un camino ancho, y sobre la puerta estrecha y también un camino ¿cómo? Estrecho. Y dice que los que entran por la puerta ancha y los que están caminando por el camino ancho, dice que son muchos, no son pocos. Pero nosotros somos de los pocos, pero de los que sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero y para caminar en el verdadero, en Cristo. Y esa es la puerta estrecha por donde tú y yo entramos un día, por eso sabemos que somos de Dios.
Y ese es el camino estrecho por el que tú y yo estamos caminando en ese único Dios verdadero. Y dime si esto no es privilegio para nosotros. Esto es de gran privilegio. Cuando Dios va a destruir toda la faz de la tierra por medio de un diluvio, nosotros podemos ver que de toda la generación que había hasta entonces creada en la tierra, solamente dice que Noé halló gracia ante los ojos de ¿quién? De Dios. Y porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios, por tanto también su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras. Solamente 8 personas se salvaron. La historia bíblica corrobora esta gran verdad. Siempre son los pocos. Y tú y yo somos de esos pocos. Es la comparativa de todo lo que es la historia de la humanidad. Tú y yo somos de los pocos que estamos en el verdadero, porque el Hijo de Dios ha venido y te ha dado entendimiento a ti personalmente de quién es Él. Eres de los pocos. Y Jesucristo lo dice bien claro. Entonces podemos decir que tú y yo somos de los privilegiados. Una gracia que ha sido efectiva en ti y en mí. Dios ha sido soberano y nos ha salvado. Y tú y yo hemos sido responsables de lo que Dios nos ha dicho y hemos correspondido a dicho mensaje. Pero hemos entendido lo que es nuestro pecado. El Espíritu Santo ha traído un entendimiento y es lo que la Biblia llama como una convicción de pecado. Y no hemos resistido, nos hemos arrepentido. Y hoy, en vez de estar viviendo ese gran privilegio, estamos muchas veces como tristes, pensando que el mundo puede darnos algo más que Dios no nos haya dado en Cristo. No, Cristo es todo lo que tú y yo necesitamos. Y de tal manera es esto tan grandioso que somos llamados solamente a vivir ¿a quién? A Cristo. Y es suficiente, Cristo es suficiente. Y debemos de vivir regocijándonos en todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Yo leyendo el capítulo 11 de Hebreos, viendo algunos personajes, hemos visto de Abraham, pero piensa, ¿por qué ellos se comportaban de la manera que se comportaban? ¿Qué llevó a Abraham también a abandonar su país y marcharse, ir tras algo que Dios le mostraría, que él no conocía? ¿Qué hizo a Moisés rechazar todo lo que tenía, esas riquezas de Egipto, los tesoros? ¿Cuál fue el secreto de ellos? Yo me hacía esta pregunta. ¿Qué es lo que caracterizaba en la vida de estos hombres? ¿Qué es lo que había diferente a los demás? Ellos conocían algo que los demás no conocían. Ellos tenían un entendimiento diferente que el mundo no tenía. Y a nuestros días es lo mismo. Porque tú y yo deberíamos de estar viviendo de manera diferente. ¿Por qué tú y yo deberíamos de estar haciendo cosas diferentes? ¿Por qué deberíamos de estar pensando diferente? ¿Por qué deberíamos tener objetivos diferentes de los que tiene el mundo? Porque tú y yo conocemos cosas que el mundo no conoce. Tenemos un entendimiento diferente. El mundo tiene, como dice Efesios capítulo 4, versículo número 17, esto pues digo, requiero en el Señor, dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nosotros hemos tenido el entendimiento también entenebrecido antes de conocer a Cristo. Y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, hijos de desobediencia. Pero Juan dice, el Hijo de Dios vino y te ha dado a ti entendimiento. Te ha dado comprensión. Te ha dado una visión y una convicción que solamente Dios puede hacer por medio del Espíritu Santo. Y esto es diferente a todo lo que el mundo pudiera pensar que tiene. No es comparable. Los héroes de la fe en Hebreos 11, ellos vivían de manera diferente porque tenían un entendimiento y una comprensión diferente de quién era quién. Dios. Es lo que dice en Hebreos capítulo número 11, en el versículo número 3. En el versículo número 2, dice, porque, hablándonos de la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por esta credibilidad en Dios, en el conocimiento de Dios, el entendimiento de Dios que ellos tenían, dice que por medio de este creer, por medio de esta fe, ellos llegaron a tener alcanzando un buen testimonio. Eran personas diferentes. Era algo bueno y grato ante los ojos de Dios. Tenían una opinión distinta de Dios a como el mundo de su entonces tenían.
y tú y yo también de la misma manera. Dice la segunda parte del versículo número 20. Leemos desde el principio, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y Juan dice ahora, y estamos en el verdadero. ¿Y quién es el verdadero? Bueno, pues el verdadero que Juan está presentando es lo que los gnósticos estaban distorsionando y estaban negando. Ya hemos dicho, algunos gnósticos negaban la humanidad de Cristo, otros negaban la divinidad de Cristo. Juan dice, no, estamos en el verdadero y Él nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. ¿Y quién es el verdadero? Bueno, toda la carta de Juan nos está hablando básicamente de la persona de Jesucristo. La imagen distorsionada que los gnósticos presentaban y por tanto como una herejía falsa. Por eso la parte segunda del versículo dice también, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. La traducción del lenguaje actual me gusta mucho, como dice, el Espíritu Santo nos ha capacitado. El Espíritu Santo nos ha capacitado, nos ha dado ese entendimiento para conocer la persona de Cristo. Dios el Padre solamente puede ser conocido por medio del Hijo. Dice en Juan capítulo número 1, en el versículo número 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es quien nos da a conocer al Padre. En Juan 14 nosotros vemos cómo Él dice a sus discípulos también, y a Felipe cuando quiere conocer al verdadero, a Dios. ¿Y qué dice Jesús? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a qué? ¿O ha visto a quién? Ha visto al Padre. El Hijo ha querido revelarte al Padre. Él te ha dado entendimiento para conocer a Dios. Y eso lo vemos de manera explícita en Mateo 11, versículo 25 al 27. Vamos a leerlo. Es un pasaje que conocemos. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Lo que Juan nos está enseñando es esto que hemos leído. El Hijo ha querido revelarte al Padre. Para eso vino. Para dar un entendimiento quién es el verdadero. Luego se pone al nivel del Padre. Como dice en Juan capítulo 10, versículo número 30. Yo y el Padre somos uno. O como dice en Juan 17, en el versículo número 3. Y está la vida eterna, que te conozcan a ti, es Jesucristo orando a su Padre como Hijo de Hombre. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, pero también a Jesucristo a quien tú has enviado. A Dios le ha placido por medio de Cristo. Cristo ha sido quien nos ha querido revelar al Padre. La obra del Espíritu Santo es la obra de nuestros días que nos está enseñando cuál es tu condición y mi condición sin Cristo. Y Él es quien nos está haciendo ahora conocer al Hijo también en este tiempo. El Espíritu Santo. Pero Juan sigue teniendo, como vemos, a los gnósticos en mente. Él quiere dejar esta carta enfatizando quién es el único Dios verdadero. Y quiere dejarlo de tal manera que dice, no es algo que solamente hemos comprendido y entendemos, que eso es especial, sino que quiere dejarlo en cuanto a posición. Quiere dejarlo en cuanto a posición, es decir, quiere dejarlo como que tú y yo estamos como lo que estamos, en Cristo, o en quien estamos, en Cristo. Nosotros somos lo que somos, la iglesia de Cristo, porque cada quien de nosotros tiene el Espíritu Santo. Esa es una gran verdad. Y es por medio de su Espíritu que nosotros somos conocidos por Dios. Es por medio de su Espíritu que nosotros sabemos lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos está enseñando y dándonos en cuanto al entendimiento
del carácter de Dios. Es a través de la vida del Espíritu Santo que Dios está enseñándonos de manera continua el carácter de Dios. Y por tanto también como tú y yo podemos glorificar a Dios, es por medio también de la persona del Espíritu Santo. Así que dice en esta última parte del versículo, y estamos en él verdadero. Juan contrasta el verdadero con todos los falsos dioses, con tantas enseñanzas falsas que los gnósticos estaban presentando. Estamos en cuanto a un lugar o una persona, en una posición. Es decir, el mensaje ha sido efectivo. El entendimiento que Cristo nos ha dado ha sido suficiente. Nadie puede conocer mejor al Padre que quién, que aquel que está en el seno del Padre, y Él nos lo ha dado aquí a conocer. Así que estamos en el verdadero. Ha sido efectivo, ha sido correcto, ha sido lo mejor que nos ha ocurrido. Cristo nos ha revelado el Padre. Él ha querido y le ha placido que tú y yo seamos hombres en esta tierra, que tengamos el entendimiento correcto de quién es Dios. Así que eso es eficaz. Eso es grandioso. Eso es inigualable. Eso es lo mejor que nos ha ocurrido a cada uno de nosotros. Estamos en el verdadero. Dijimos que esta palabra verdadero es la palabra aletinos en el griego y por tanto significa genuino. Estamos en el único genuino, en el único verdadero. No hay otro como Él, es lo que significa. Nadie se puede comparar al único verdadero porque el verdadero es único como Dios. No hay dos dioses, no hay tres dioses, hay tres personas, pero un solo Dios. Pero en cuanto a divinidad o deidad, es el único Dios verdadero. No hay tres. Y Juan dice, estamos en ese, en el verdadero Dios. Aunque entendemos que hay tres personas. Estamos hablando del Padre, estamos hablando del Hijo y estamos hablando del Espíritu Santo. Pero cuando Juan dice el único Dios, estamos en el verdadero, es que es un Dios. Aunque como bien sabemos, en tres personas. Así que Él es el verdadero, Él es real, auténtico. Y esto, por tanto, declara que Dios cumple el significado de su propio nombre. Yo soy el que, soy. Nadie más. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 7, versículo 28, tenemos. Dice que Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es, ¿cómo? Es auténtico, es real, es único en cuanto a su propio nombre, a lo que dice de sí mismo. Él es el que es, nadie como Él. Cristo mismo, hablando del Padre, dice, el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Imagínate, Él es verdadero, Él es el único y nosotros le conocemos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el Hijo de Dios vino para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero. Debemos de estar contentos por esto. Debemos de estar satisfechos por esta gracia de Dios. De conocerle a Él somos nosotros. Dios ha querido que seamos tú y yo, que hayamos tenido esa comprensión, ese entendimiento de lo que Dios nos ha enseñado, de su carácter, de su persona. En el versículo 18, en ese mismo capítulo, leí antes algo que también me gustaba. Dice que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Está hablándonos ahora del Hijo. Por tanto, el Hijo es verdadero. La persona del Padre, la persona del Hijo. ¿Dónde nos encontramos nosotros? ¿Cuál es el lugar que tú y yo tenemos con respecto a lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios? Mira que dice en Juan capítulo 3, un poco más atrás. Versículo 33, Juan capítulo número 3, leemos dentro de su contexto el versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos,
El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Pero mira qué dice en el versículo número 33. El que recibe su testimonio, este, y solamente este, atestigua que Dios es verdadero. Cuando el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Nosotros hemos recibido su testimonio. Así que lo que Dios nos ha enseñado su carácter por medio de Cristo, lo que Cristo nos ha hecho a ti y a mí es enseñarnos quién es el Padre. Nosotros hemos recibido su testimonio y nosotros atestiguamos que por tanto Dios es veraz. Dios es una realidad. Dios ha transformado 100% nuestras vidas. Por eso nada ni nadie puede ocupar el lugar de Dios, o no debe de ocupar, mejor dicho, el lugar de Dios en ti y en mí. Aquellos quienes Dios nos ha dado entendimiento para conocerle y para estar en la posición que tenemos hoy tú y yo en esa corte celestial, donde Cristo dice que está a la diestra del Padre intercediendo por ti, por mí, por los santos. ¿Y de manera cómo? De manera, dice, perpetua. Este es el ministerio sumo sacerdotal que Cristo sigue teniendo en el cielo a la diestra del Padre. Interceder por los que son verdaderos. Eso es básicamente el ministerio de Cristo hoy, por hoy. Para que aquellos quienes hemos tenido el entendimiento correcto de la persona de Dios y estamos en su persona, sigamos manteniendo esto como firme ancla, como esa esperanza de la cual no somos movidos, como una realidad que ha ocurrido en ti y en mí. Pablo, cuando escribe a la iglesia de Tesalónica en su primera carta, capítulo número 1, versículo número 9, nos enseña la misma gran verdad. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Ese entendimiento, esa comprensión, esa conversión tiene que ver con un servicio único y exclusivo con el Dios vivo, verdadero. Y solamente con Él. Nosotros estamos en el verdadero. Leí varias versiones, no voy a mencionar las versiones, pero entre algunas dice, nosotros estamos unidos al que es verdadero. Nosotros vivimos unidos al que es verdadero. Verdadero, perdón. Y estamos con el verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero. No solamente estamos, vivimos en comunión con el Dios verdadero. Con el Dios verdadero. Acabamos leyendo nuevamente el versículo, versículo número 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida. Y la vida eterna. Somos diferentes. Debemos ser diferentes porque tenemos un conocimiento de Dios que el mundo no tiene. Tenemos una realidad con Dios que el mundo no tiene. Tenemos una comprensión de Dios que el mundo no tiene. Tenemos una posición en Cristo que el mundo no tiene. Nosotros debemos también de dar testimonio de que Dios es verdadero, Dios es veraz. Y esto debe de hacernos vivir nuestros días con contentamiento, de una manera diferente. Es bajo ese nuevo pacto que Dios nos enseña su carácter, su persona. En el Antiguo Testamento uno puede ver, ¿verdad?, que la ley es dada a Moisés, escrita en tablas de piedra. Y lo que está escrito, hazlo. En alguna manera, lo que está en la ley, hazlo, aunque no se podía cumplir. Pero cuando nosotros vamos a capítulos como Jeremías, capítulo número 31, cuando nos enseña del nuevo pacto, esa es una ley que no solamente pone en nuestras mentes, sino que la escribe también en nuestros corazones. Y es ahí donde dice que nadie tendrá que enseñarnos nada sobre Dios, sino que Él mismo se encargará de enseñarnos quién es
Él, el verdadero. Cuando el verdadero ocupa el lugar, todo lo falso es disipado. No hay lugar para la hipocresía o para dioses. Por eso acabaremos el último versículo, si Dios permite, la semana que viene, el versículo número 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Porque Dios nos ha enseñado quién es Él bajo ese nuevo pacto. Es por medio del Espíritu Santo, a partir del Pentecostés, cuando tú y yo tenemos la comprensión más magna, más grande que pudiera tener el hombre en la tierra, de quién es Dios. Y es el Espíritu Santo donde solamente va y viene como en el Antiguo Testamento, sino que viene a morar ¿en dónde? En nosotros. Él es quien nos concede lo que el Padre tiene para ti y para mí. Es por medio del Espíritu Santo que tú y yo podemos saber lo que Dios nos ha concedido. Y solamente por Él. Acabamos en 1 Corintios, para no dejar esto a medias, capítulo número 2, versículo número 8. El 7 dice: Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ninguno conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que tú y yo sabemos lo que Dios nos ha concedido porque tenemos el Espíritu Santo. Tú y yo sabemos lo que Dios nos ha concedido. Tú y yo sabemos cómo glorificar a Dios. Así que es un gran privilegio que tú y yo también tenemos. Y por tanto, reiteramos nuevamente, una gran responsabilidad que también tenemos. Pero Dios ha querido que seas tú, que sea yo, quienes hayamos tenido este entendimiento para conocerle a Él. Dios nos ha mostrado quién es Él, nos ha hecho ver quiénes somos nosotros. ¿Sabes? El ser humano nunca jamás puede conocerse a sí mismo si no conoce primariamente ¿a quién? A Dios. Jamás. Así que cuando nosotros vemos nuestra miseria es porque Dios nos está dando un perfil de quién es Él. Por eso es que reconocemos lo que somos. Porque ante la grandeza de saber quién es Dios y a la misma vez vernos nosotros tan pequeños, tan miserables, nosotros deseamos con todos nuestros corazones aferrarnos a ese único Dios verdadero, a ese Dios inmensurable, incomparable. Ese es el Dios que mora en ti y en mí. Nosotros somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Así que oremos por quienes no conocen a Dios.